Pues tampoco te diría ok porque te va a terminar rompiendo la goma, va a hacer al final un problema. Y le has prestado mucho detalle a, o sea, mucha atención a muchos detalles estéticos. Es un fallo gordo, tío. Fallo gordo que lo solucionas con 20 euros. Como se suele decir, el gato es mío y me lo follo cuando quiero, ¿no? Pues ya está, la moto de dos. Kaiki 2 y medio 2007. Esta foto, como está tal cual, tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Plástica original, los discos. Tiene buena pinta esta moto, ¿eh? Fíjate. Ahora también te está pidiendo 5.500 pavos, ¿eh? Ojo. Pero esta tiene muy buena pinta. Ahora te hicieron las fotos de cuando la compré. Fíjate. Bueno, esto es muy fácil hacerlo. Te iba a decir, tiene hasta las pegatinas originales. Pues pueden ser hechas. Eso no tiene por qué ser la original. Y esto es pintado. Le han pintado la tapa otra vez. Pero vamos, el chasis está pintado. Este no es el color original, está pintado. Está pintado, está pintado. O sea, la tornillería nueva. O sea, a ver, tiene un buen curro. Pero que yo creía que era nueva. O sea, nueva. Que no la han restaurado. ¿Sabes lo que os quiero decir? Que tú dices una superviviente, no, pero está, tiene el chasis pintado, pintado. Vale, que está de puta madre, no te digo que no. Pero que le han dado. Bienvenidos a los nuevos, le han dado un lavado de cara. Pero que está espectacular. A 5.500 pavos. Esa tiene los adhesivos réplica, fíjate en la careta. Pero te digo que de primera ha dicho, mira, tiene hasta los adhesivos. Y cuando mira lo de guardabarro, digo, no, esto te los hacen, te los hacen. Se ve, se ve, se ve, se ve. Pero bueno, tiene buena pinta. No tiene mala pinta, lo que pasa es que es cara. Es cara. Es cara porque entendemos que la ha puesto a este precio como 2007. Casi estrenada, pero no está. Está restaurada, llámala como quieras. Llámalo como quieras, llámalo X, lo ves, se ve que son hechos, réplica. Que lo quiera pagar, que lo pague. Mira, el restyling. 50 euros te lo venden. Ni por 50 euros los compro. Kit completo restyling 2003 a 2008. No se envían. La Florida. Ni por 50 euros los compro. No me gustan. No me gustan nada. Nada. No me gustan. Hostia, 3.000 pavos. Hostias. Hostias. Está antigua, del 2000. Del 2000 dice él. Esta carilla, ¿eh? Carilla por no decir muy cara. Cafetera, cafetera. 8.500. Esto es una cafetera, pero volvemos a lo mismo, tío. Se vende 2,5, 4 tiempos, 2023. Solo dos salidas. Tiene la 2024 nueva en Zambrana mismo. Si eres de Málaga, ¿dónde está esta persona? Rincón de Benicoria, no sé dónde está, Pramo. En cualquier concesionario que te venda Kawasaki, la tienes por 6. 6.000, ¿cuánto era la 2,5? 6.700, 6.900 era la 4,5, si no recuerdo mal. Nueva a estrenar. La está vendiendo más cara que nueva de este año todavía. Como ya están anunciando la 2025, no la venden ni de coña. Pero bueno. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. Hostia, tiene el cilindro pintado en dorado, loco. Del 94, en perfectísimo estado, totalmente al día, perfecta para competir en clásicas, Super Evo. Sí, Super Evo hasta el 97. O sea, perfectamente. ¿Cuánto era? 3, uf, 3.900. Y yo, se me había ido el ojo como una 500. No, no. Es que es del 89, ¿no? ¿Será? 88. Ah, claro, 89 tenía la suspensión ya invertida. 88 no. Pero la estética, si te das cuenta, es la misma. Es la misma. La misma estética que la 500, tío. La SkyX, literal, literal. ¿Qué me estás escribiendo por ahí? Vale, lo están escribiendo por Instagram. Pa, 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 cafetera.
aquí nos podemos pegar Kawasaki, si hay unas pocas, ¿eh? Aquí nos podemos pegar unos pocos de... Mira, esta es de 2005 para adelante. Vale. 2600. Mira, a priori un precio relativamente razonable. Última tirada, digamos, 2005-2008. A ver si nos dice. 2004. Este motor no es 2004. Este hombre, ¿qué le pasa? ¿Es el único que le pone un año de menos? Todo el mundo le quita años y él se lo pone. Además, es una cosa tan importante como 2004-2005. Que 2004 era una moto... Bueno, el chasis y eso, ¿no? Pero vamos. Era un motor totalmente diferente y 2005... Por regla general, la gente un poco friki que sepa lo que busca, te busca 2005 para adelante. Pedro, que es el moto último de 2005 para adelante. Suspensiones modernas. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro. Doy medio dos tiempos, 2004. Suspensión delantera Ohlins. Silenciador Pro Circuit 304. No la uso porque tengo una de enduro. Falta hacer los retenes delanteros porque no la uso. No mareantes. Pedro, esta moto... A lo mejor este ha sido 2004, pero este motor es de 2005 mínimo. Y estas son Showa que tendrá cartucho Ohlins, entiendo, ¿no? O tiene Ohlins las pegatinas nada más. No sabemos, no sabemos, pero... ¡Hostias! ¡Es el último motor! ¡Pedro, por favor! La única persona que he visto que le mete... En vez de quitarle años, se lo mete. A ver. TRZ. Pues ya estamos metiéndonos aquí mucha. Bueno, ya nos vamos muy para atrás. Hostia, 3.500 pavos, tío. Hostias. El 93, totalmente restaurada y en perfecto estado. Horquilla doble cartucho. Con horquilla doble cartucho, 4.500. O sea, con la horquilla doble cartucho te mete 1.000 pavos más. Con horquilla de origen, 3.500. Mejor ver y probar, ideal para MX clásico. Sí, bueno, es que para el clásico no puedes llevar las suspensiones modernas. Pero vamos. Es un despiece que no sea de alguien que tenga la cabeza muy a... Te compra unas por 500 pavos, fácil. Las suspensiones, me refiero. Mira. Otra ida de olla, ¿no? 6.000 pavos. 2007, impecable, no restaurada. Conserva el desarrollo de serie aún. Solamente ha gastado un juego de neumáticos. 6.000 pavetes, ¿eh? Hombre, tiene buena pinta. Las cosas como son. Pero, tío. 6.000 pavetes. ¿Esto de qué año es? Esto es del 80 y poco raspado, ¿no? A ver. Ah, no, 87. Mira, fíjate. Yo creía que era 80 y poco. Toda original en perfecto estado de funcionamiento. Poca unidad en este estado. Opción de envío. Tal. ¿Cuánto quiere por ella? 2.200. Ostras. Todo de origen, ¿eh? Originalmente creo que venían con cadena, ¿eh? Creo, ¿eh? No tiene cadena, pero bueno, te lo voy a perdonar. Ostras, Pedrín. Cafetera. Del 85, tío. Del 85, 5.000 pavos. Restaurada 100%, motor hecho entero, pistón, biela, rodamiento. Como, de los 80 a los 90 hubo una evolución tan brutal, tío. En las motos. Tan brutal. Exagerado, tío. Mira, tío. Espera. Ya había dicho que habíamos terminado con la Kawai, pero ¿qué he dicho? Digo, no ha salido ninguna 2008 que fue realmente la última, mira. 2008. 7.500 euros. Con esta ya terminamos con Kawasaki. 7.500 pavos. KX2.5 2008 totalmente restaurada. Chasis y basculante pintado en negro con pintura en polvo. Tapas Boyesen. Escape Pro Circuit Works. Es el guapo. El cromado es más efectivo, hay que cuidarlo menos, lo que tú quieras, pero el guapo es el Works. Llantas nuevas, ruedas nuevas.
radiadores nuevos, kit de arrastre nuevo, manilla rental Twin Ball nuevo, manetas reversibles, ASV, tijas mecanizadas. Todo esto nuevo. Horquilla y amortiguador de KXF, como mi 125. Muchas piezas pintadas en ceracote, bomba y pinza de freno, culata, muelle original. No, muelle, horquillas, parte del motor, etc. Muchísimo dinero encima. Me creo que tiene mucho dinero encima. Me lo creo. Moto de colección. No hay otro igual en España. No lo sabemos. No mareante, no urge venta, no fue estrenada. No lo sabemos si hay otro igual o no. Pero espectacular esta. Espera, aquí puedo ponerlo un poquito más grande. Espectacular está. Los adhesivos así, el rollo así noventero me gusta, pero en blanco. Para que es que le ha puesto la plástica en blanca. Entonces, claro, pero, no sé. Pero bueno, eso al final es algo estético. Para gusto los colores. Nunca mejor dicho. Samu. ¿De dónde es Samu? Vecín. No sé dónde está Vecín, pero vamos. Aquí hay mandanguita buena. Hay mandanguita buena, sí señor. Ahora 7.500 también. Si quieres pagar, los pagas. Hostia, tío. Y te pone una Samu, si ves este vídeo, por favor. Esta arandela original vale 3, 4, 5 euros. No vale más, original Kawasaki. Y no le pone una de ferretería, tío. Aparte que te termina rajando la goma. La de ferretería te raja la goma porque la original, o aunque no sea original, lo hemos dicho muchas veces, lo que sea, tú te metes en cualquier página web y te las venden, aunque no sean originales, no tiene el filo, o sea, está como redondeado para arriba así para no romper la goma. Esto te va a terminar rompiendo la tobera, la goma. Y aquí ha puesto otra, tío. Esto, ay, ay, por favor, por favor. Hay algunos detallitos en este nivel de, ya que te gastas dinero y va a detalle, hay cosas que no valen dinero y dicen mucho. Por ejemplo, eso, la abrazadera. Aquí también la tiene, por ejemplo, los tubos, esto de los sobrantes. Eso te lo venden de silicona transparente como los originales. Específico para moto, no puedes poner cualquiera porque se ponen duro con la gasolina. Te lo venden por metro y vale 2 duros, no vale nada. En cualquier página web de moto, ¿vale? La mía, yo te lo puedo traer si quieres. Me avise y yo te lo traigo. Te lo venden por metro y vale 1 euro y pico, 2 euros el metro. Yo qué sé, cómprate los 4 metros para tener de sobra. Es que esos detallitos, tío. Son cosas que cuando van a detalle, esos detalles cuentan. Si tú me dices, es una moto más o menos bien y tal, ok, vale, ready. Pues tampoco te diría ok porque te va a terminar rompiendo la goma. Va a ser al final un problema. Pero, tío, ay, aquí le has prestado mucho detalle a, o sea, mucha atención a muchos detalles estéticos. Es un fallo gordo, tío. Fallo gordo que lo solucionas con 20 euros en arandela y manguitos de eso, de silicona. Con 20 euros lo solucionas. Pero bueno. Como se suele decir, el gato es mío y me lo follo cuando quiero, ¿no? Pues ya está. La moto es mía, hago lo que quiera. Perfecto. Pero está. Tiene los detalles muy bien cuidados. Y son cosillas que la afean. Mira, otra más. La última ya. La última, por favor. Esta es 2003. En el 2003 te lo hice. Todo nuevo, solo 20 minutos de uso. Absolutamente todo cambiado. Suspensiones de KXF, tuve FMF, tija, X-Trick. ¿Los bujes son pintados o son mecanizados? No lo veo bien. Tiene buena pinta. Tiene buena pinta. 4.500. Esta la vimos en su día, la de Cruz Bike. Bueno, ¿podremos dejarlo ya? Que si no nos liamos más tiempo, ¿podremos dejarlo ya? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Venga, ok, ready.